Esa es la Argentina que viene. O este hombre que está acá, o el otro que siempre viene acá también. O Rodríguez. No hay otro. Yo me acuerdo en el 84, en el 85, cuando era el presidente Alfonsín, Menem de La Rioja empezó a anunciar que iba a ser presidente. Y nosotros muy en serio, la verdad es que no lo tomamos. No, las patillas. Y finalmente llegó. Sí. Después vino el caso de Kirchner, Santa Cruz, una provincia remota, al principio pocos votos, y el presidente. Entonces ahora cuando el gobernador Jorge Sovich de Neuquén dice que quiere ser presidente, ahora lo tomo en serio. En el sexto lugar, Sovich, 1,6%. Usted es uno de los gobernadores más conocidos y que tiene mejor imagen. Sí. ¿Tiene proyectos más allá de la gobernación? Ya ser presidente en el 2007. ¿Qué me parece? Sovich, 100% preparado, 1,7% agotado. Por estuvo cerca. Yo creo que Kirchner tiene que llegar al 2007. No piensen que hay más allá del 2007. Creo que va a haber que prestarle un pulmotor, respiración artificial, darle manija para que llegue al 2007. ¿Seguro? Otro plomo, recontra plomo. Jorge Sovich, 100% preparado, 1% de voto. En política, cuando hay un vacío, alguien lo llena. Y acá hay un vacío de oposición, de todo tipo. La derecha es un mamarracho dividido. Los Kirchner están derrotados. Se termina de hablar de los Kirchner. Va a haber segunda vuelta y pierden en la segunda vuelta. Los datos parciales que tenemos de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, de San Luis y de Chubut solamente lo ubican en primer término a la señora primera dama en la provincia de Chubut. Hay escenario de balotaje. ¿Qué va a hacer si pierde? No voy a perder, no voy a perder. No, no existe esa posibilidad. Voy a hacer reír, voy a hacer reír, gobernador, porque imagínate, estás tan seguro. Estoy tan seguro, reír, mire. Bien, si me dan qué maravilla ese optimismo. Si me dan fantásticamente las encuestas y vengo a su programa que trae suerte, tengo ahora la suerte del campeón. Sí, los llamados de los oyentes a las radios y la ficcionalidad de los noticieros televisivos, el dramatismo, la cosa de género, el concepto dramático, ¿fuese en espejo electoral? Hoy nosotros estaríamos hablando de una elección formidable de cavernícolas como Sovich, Patti, Bloomberg. Todos estamos aquí presentes, aunque nos corten los puentes, aunque nos corten la televisión. ¿Lo ves como candidato de algo a Bloomberg? Sí, pienso que sí, candidato a presidente. Juan Carlos Bloomberg no llegó al 1% para gobernador, creo. Se presentaba diputado, ahí se hizo el 1% en la elección brillante. Ahora, ¿usted es consciente, señor Bloomberg, de que la tragedia terrible que lo afecta a usted lo convirtieron a usted en estos días en algo así como en un líder de cientos de miles de personas? Yo me siento con la fuerza y como en mi vida siempre he encarado cosas, proyectos y siempre lo logré. ¿Por qué el Pinocho? En el padrón figura como ingeniero. Se lo podía haber hecho arreglar, ¿no? Pino Solanas le ganó a Sovich, que fue el primer candidato a presidente que tuvo esta elección, sí, hace 3 años, y a López Murphy. Murphy. Sí, claro. Y nadie habla de Pino Solanas. No, sí, no hablemos de Pino Solanas. Hablemos de él. Pino Solanas le ganó a Sovich gastando una cincuentésima parte de la plata que gastó Sovich. Mandó Pino. En campaña. Sí, a todos le faltó. Lo que pasa es que una cosa es tener que gastar plata en campaña como Sovich, otra cosa es tener que, aparte, limpiar la imagen. Sí, Sovich tuvo que hacer las dos cosas a la vez. Este es el inicio, este es apenas la largada, el aperitivo, las aceitunitas con el vermú, porque nos vamos a prolongar y establecer en todo el país, y en el 2009 vamos a hacer una elección muchísimo más importante que esta, y en el 2011 vamos a torear por el gobierno en serio. Y ahora digo yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo. Presidente. Es ser presidenta y usted siempre que me quiere tanto nunca quiere que sea presidenta, pero yo voy a ser. Porque de última siempre prefiere los Rodríguez A y todo eso. Usted es peleadora, usted es peleadora. Decirle que la coalición cívica se ha constituido claramente en la segunda fuerza nacional
El país se quedó sin oposición. Hoy no tiene el liderazgo fuerte. Uno ve que se diluye la figura de Lilita Carrió. Entonces, necesitamos líderes fuertes, necesitamos volver a partidos fuertes. Está claro que soy la líder opositora, voy a ejercer ese cargo. El voto a Carrió Labaña. ¿Cuántos votos a Carrió Labaña fueron por una manifestación de cambio real respecto del oficialismo? ¿Y cuántos porque, asegurado el triunfo de Cristina, me permito, cual elección legislativa, votar control de gestión, que no se lleven todo, que no haya tanto autoritarismo? ¿Cómo está Carrió hoy? Está muy bien, muy satisfecha con el resultado. Estamos analizando hoy, por supuesto, el capital territorial que va a tener la coalición. Estamos en una condición inmejorable. Carrió está muy satisfecha, pero muy comprometida con el futuro también. Ella está muy decidida a liderar todo este proceso, a liderar la coalición. Lilita Carrió, ¿qué pensás de Lilita Carrió, cortito? Lilita tiene un liderazgo moral único, por supuesto, pero creo que no tiene capacidad de construcción política, lo ha hecho de una forma excesivamente personal, y la política es fundamentalmente construcción colectiva. Lilita ha logrado conformar unos equipos técnicos con gente realmente formada, equipos plurales. La dirigente más confiable hoy en la Argentina desde hace tiempo es Elisa Carrió. Creo que no tiene capacidad de construcción política, lo ha hecho de una forma excesivamente personal, y la política es fundamentalmente construcción colectiva. Ser un peluca, mi anatomía, con el humor de los sobrevivientes, de un nudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Se ha producido un fenómeno extraordinario. López Murphy ha empezado a crecer en las encuestas en forma acelerada y pasa a ser una persona que puede ganar. No aflojen, ¿eh? No. No, yo no voy a caer por incomparecencia. Vamos a comparecer ese día con toda nuestra energía, con toda nuestra convicción y con toda nuestra voluntad de vencer. Bueno, gracias. Hoy tuvimos el ejemplo de las Pumas. Exactamente, con esa pasión y con esa energía. ¿Esperaba una elección tan mala como la que hizo el domingo? No. ¿Qué pasó? Bueno, lo estamos analizando, estamos reflexionando. Pueden ser las políticas de alianza, o sea, puede haber habido, y lo hubo en este hecho, en este caso, fuertes contradicciones. ¿Por qué hay tantas idas y vueltas en la relación política entre usted y Macri? Nunca hubo idas y vueltas. Yo, en realidad, lo que yo digo en público lo digo en privado. Y ahí hay, pues, probablemente visiones diferentes de lo que es factible y lo que no es factible en la Argentina. Mauricio Macri, con gran emoción, con gran compromiso, confiamos en usted, en su hombría de bien, en su patriotismo, en su desinterés y en su compromiso. Toda nuestra gente va a marchar bajo su conducción y con sus banderas. ¿Está decepcionado con Macri? Yo diría que hubo a lo largo de la campaña de una excesiva contradicción. O sea, en un lugar aparecían con las tijeras cortaboletas, en otro lado apoyando. Yo querría que haga la gente del PRO en la provincia de Buenos Aires, agarrar la lista del PRO de gobernador para abajo y después cortar de la otra la parte de presidente y sumar las dos. Que es un trabajo que le ha costado mucho a la gente. Estoy reponiendo porque Ricardo me emocionó más que el Chelo Delgado el domingo. Eso es mucho decir, ¿eh? Cortar de la otra, la parte de presidente, y sumar las dos. Que es un trabajo que le ha costado mucho a la gente. El licenciado López Murphy ya lo sabe, ¿no? Yo creo que hubo una actitud de enorme mezquindad de Macri. No esperaba que Mauricio Macri estuviera acá, por lo menos para darle su apoyo. ¿Usted lo esperaba también? No, yo creía que me tenía que hacer cargo de la elección y lo he hecho. Usted ya sabe, ya ha perdido como candidato a presidente, candidato a senador, candidato a diputado, se puede postular para concejal y perder también, intendente, lo que quiera. Sí, doctor, queremos dar una pequeña alegría, él no vino, pero... Ricardo, a mí me fue peor que a usted. ¿Entonces se equivocó, Macri? Yo creo que se equivocó. Pero creo que lo hubiera hecho... Porque esto tiene un costo político feo, para él, un costo alto. Es decir... Y sus candidatos que aparecían muy solitos, ¿no? Sí, muy solos. Sí, muy solos, sí. Se desdibujó el macrismo. Macri no es un partido. No hay macrismo, hay Macri. Macri no tiene cuadros para gobernar. Imagino que no tenés esperanzas en salir ser gobernador, ¿o sí? Sos mal imaginador. ¿Vos crees que podés ganar? Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Te felicito a vos y Alberto, han hecho una brillante elección. Y reiterarte lo que te dije de forma privada, tenés de nosotros el más fuerte apoyo. El mayor poder que va a tener Daniel Scioli como candidato termina el día de la elección a las 7 de la mañana. A partir de ahí, la funcionalidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires, si él es electo, yo la veo mucho más diluida de la que hoy es la gobernación de Solá. Tenés de nosotros el más fuerte apoyo para que todos podamos construir la mejor provincia, que sé que es la que vos querés. Si Scioli resulta ganador de la elección, yo estoy convencido que el poder del gobernador va a ser nulo. Bueno, gracias por tu reconocimiento y gracias por influir positivamente. Gracias a vos, Daniel. Leyendo diarios en un baño turco, empañando raivans, mascando huesos.